de ser. Ay, no. ¡Nazli! ¡Nazli! ¡27 llamadas perdidas! ¡Fatos! ¡Ay, Nazli! ¿Qué hiciste? Fatos llamando. ¡Fatos! ¿Dónde estabas? ¿Pretendes matarme, Nazli? Azumán salió. No le dije que no regresaste a casa anoche. Tuve que decirle que ya te habías ido a la escuela desde muy temprano. Dime dónde estuviste todo este tiempo. Mencionaste que Ferit también estaba ahí y luego enviaste un mensaje diciendo que estabas con la pareja de japoneses y ya. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la casa de Ferit. No, no bebí tanto, pero me emborraché. No, no recuerdo nada. Desperté desnuda. ¿Cuándo te desnudaste? Intenta recordarlo. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Estábamos en la fiesta conversando. Fue lindo, bailamos, fue grandioso. Entonces llegamos aquí. Iba a prepararles café. ¿Y? Y no puedo recordar el resto. ¿Cómo que no? Mi mente está muy vacía. Fatos, creo que el señor Ferit me llevó al dormitorio y se fue a dormir. Fatos, ¿y qué tal? Sí, nosotros estuvimos juntos anoche. ¡No lo creo, Pato! ¿Qué? ¿Y si tal vez? ¡Cielos, cielos! ¿No recuerdas nada más? Dime, por favor, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Dijo que se enamoró de ti? ¿Que lo volviste totalmente loco? ¿Dijo que le gustas mucho? ¿Qué dijo? ¿Dijo no puedo quitar mis ojos de ti? Detente, no me vuelvas loca. Te dije que no recuerdo nada. No puedo recordar nada de lo que pasó. Nada, te lo juro, amiga. Tus ojos de seguro hablaron por ti, Nazli. Es luna llena. Estaba escrito en tu horóscopo. Maldita luna llena. Malditos horóscopos. Te digo que mi mente está muy vacía. No recuerdo nada. Nadie sabe qué fue lo que pasó. No solo olvidaste las conversaciones, sino también las acciones. Amiga. Amiga, ¿qué hicimos? Calma. Tranquilízate. Dime, ¿dónde está? No sé. Espera un minuto. Voy a ver. Debe haberse ido. Se va temprano a la oficina. Sí. Hay que enviar los archivos a los abogados. Está aquí en casa. De acuerdo, tranquilízate, ¿sí? Acércate a él y compórtate normal. Habla tú con naturalidad. No puedo hacer algo como eso. No lo haré, no puedo. No, bajaré en cuanto él se vaya. No, acércate a él para que podamos saber qué pasó anoche. Tienes razón. Yo lo haré. Sí, pero... Intenta ser educada y elegante. Entendido. Bien, acércate a él y sonríe. Compórtate como si nada hubiera pasado anoche, ¿está bien? Y tampoco seas agresiva. ¿No ser agresiva? ¿Sonreír? ¡Ahí está! Fue una noche agradable. Primero me sentí perturbado. Pero creo que fue bueno encontrarme a Nazli. Fue mucho mejor de lo que imaginaba. Te cuento con detalle después. Fatos, le dijo a su amigo lo que pasó anoche. Dijo que después le dirá todo. Por supuesto, los hombres también comparten sus experiencias con sus amigos. No solo las mujeres lo hacemos. Debo recordar urgentemente lo que pasó anoche. Lo que haya pasado anoche ya ocurrió, no te preocupes. Bien, escucha. Vas a... acercarte a él, ¿bien? Inclina tu espalda hacia la puerta. Pretende como si aún tuviera sueño. Luego bosteza, pero muy suave. No abras demasiado la boca. Entonces dile buenos días. Debes comportarte con mucha confianza en ti misma. Si dice o pregunta algo sobre lo que pasó anoche, intenta manejar la situación. Solo di que fue agradable y ya. ¿En serio? ¿Estás loca? No puedo hacer lo que me acabas de decir. De verdad no puedo. Inténtalo, amiga, por favor. No seas ruda con él. Mantente relajada. Debo colgar, pero llamaré luego. Vamos.
Buenos días. Buenos días. Nazli. ¿Recuerdas lo que ocurrió anoche, verdad? Tú y yo, nosotros estábamos... No me avergüences. No, Nazli, no hay de qué avergonzarse. No sé cómo ni cuándo aprendiste todas esas cosas, pero... Conmigo y con el señor Nakatani... ¿Con el señor Nakatani también? ¿Cuánto? Nazli, ¿a qué te refieres? No te entiendo. Tampoco te entiendo. Estabas hablando con tu amigo por teléfono y luego dijiste... Nazli, espera un segundo. No hicimos nada malo. ¿No hicimos nada? Pero me llevaste en tus brazos. Sí, te llevé al dormitorio y yo tuve que dormir en la sala principal. ¿Recuerdas por qué lo hice? ¿Por qué? Mi estómago. Estaba en el suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me sentía mal. Y entonces me enfermé. Nosotros discutimos. Vamos a aclarar esto. Primero entraste como cocinera y luego te acercaste para darte a conocer en las fiestas. Y finalmente llegaste a mi casa. Lo lograste. Sucedió como querías. Entremos, ¿quieres? ¿Acaso esperabas que te propusiera matrimonio? ¿Quién se cree que es usted? ¿Cree que soy miserable? Llamaré a mi familia para que vengan aquí y entonces verá quién soy. Mi estómago. Insensato. Prepotente. ¿Quién rayos es usted para decirme esas cosas? Ferit Aslam. Pero claro. ¿Y qué hay de ti, Nazli? Quizá pensaste que podríamos tener una aventura después de lo de anoche. Me disculpo si te hice creer eso, pero no soy el marido rico que estás buscando. ¿Qué dijo? ¿Yo buscando un marido rico? Yo no soy esa clase de mujer. ¿Qué quiere decir? Si quieres, puedes seguir trabajando aquí como cocinera. Vendrías en el día y te pagaría, pero no nos veríamos. No puedo creerlo. Usted es un descortés, un sinvergüenza y despiadado. Usted no tiene nada de bondad en su corazón. Es un malvado, es un... Puedes retirarte. Puede despedirme, pero no será necesario, porque renuncio. No me quedaré ni un segundo más. Nos convertimos en lo que pensamos. Ah, mi querida Nazli. Ay, todo parecía perfecto. Fiesta, baile, luna llena. Fui tan feliz por un momento. Creí que mi Nazli había encontrado a su príncipe como en los cuentos. Creí que todo sería perfecto. ¡Qué cretino! ¿Cómo que perfecto? Él es tan grosero. No quiero su amor, no quiero nada de él. Me relajé un poco con las bebidas, eso fue todo. De lo contrario, nunca lo miraría. Él es tan malo y no creo que sea guapo. Es verdad. Es un prepotente. Es guapo, pero prepotente. Sí, creyó que buscaba un marido rico. ¿Puedes creerlo yo? Ese hombre pensaba que yo era de ese tipo de chicas tan fáciles. Bailamos y luego fui a su casa, sí, pero no con esos fines sucios. Creyó que me acostaría con él tan fácilmente. Es una persona muy mala, no tú, Nazli. Sí, exacto, sí. Fatos. Fui para ayudarlo a traducir un poco. La mujer no hablaba ningún otro idioma que no fuera japonés. Bebí un poco, sí, y después creyó que era una chica fácil.
¡Ay, cómo pude mantener la calma todo el tiempo! ¿Por qué no derribé la casa? ¿Por qué no rompí todas sus cosas? ¿Por qué no le di un par de golpes? ¿Por qué no hice algo para darle una lección? ¡Ay, Nazli, calma! Está bien, cariño. Él perdió. Ya olvídalo. No puedo olvidar los Zacos. Me enfado mucho cada vez que los recuerdo. Me siento tan mal por lo que sucedió. Está bien, amiga. Sinvergüenza. Mañana nuestro equipo se reunirá con el del señor Nakatani para el proyecto. De todos modos, el señor Engin le explicó todo al señor Nakatani. Señora Iqbal, busque una nueva cocinera. ¿Y la señorita Nazmiye? La señorita Nazmiye no trabaja más para nosotros. Puede pagarle y enviarla a otro lugar. Muy bien. Entonces también tengo que buscar a alguien para la limpieza. Nakatani y su esposa vinieron a tomar un café anoche. La casa está muy desordenada. Envíe por favor a alguien que la ordene. El dormitorio, la cocina, el jardín, todo. Ya sabe cómo soy. Quiero encontrar cada cosa en su lugar. Bien. Puedo encargarme de la limpieza, pero no creo conseguir de inmediato una cocinera nueva. Nazli, sé lo que te animará. Crepas de chocolate. Y tu querida amiga Fatos las preparará especialmente para ti. Quédate aquí y espérame. ¿Qué casualidad? Vas a una reunión y te cruzas con tu jefe. Le derramas tu trago al socio de negocios de tu jefe. ¡Qué vergüenza! ¿En serio eso? ¡Qué escándalo! Sí. Así que la cocinera de Ferit es muy torpe al salir de la cocina. ¿Nakatani fue a tomar un café contigo de nuevo? Sí, así es. ¿Entonces hablaron sobre el proyecto? No, no lo hicimos. Su esposa solo hablaba japonés. Debió haberse aburrido mucho. ¿De qué están hablando todos? La señorita Nazmiye también ayudó. Ella estuvo con la señora Nakatani. ¿Nazli, la cocinera? ¿Ella fue a tu casa anoche? Estuvo hablando con la señora Nakatani y se disculpó. Hablaron agradablemente. Se llevaron muy bien. Nakatani la invitó a mi casa. ¿Nazli habla japonés? ¿Quién lo diría? Parece que Bulut la amará aún más. Sabes que está enamorado de ella. Entonces podemos llevarla a cenar, ¿bien? Debo conocer al primer amor de nuestro Bulut. La señorita Nazmiye renunció. ¿Qué? ¿Por qué? Tal vez no pudo obtener lo que esperaba. Me refiero a cosas del trabajo. Pues es su decisión. Ella decide dónde trabajar. Así es, sí. Sí, fue suficiente. Ahora concentrémonos en nuestro trabajo. El caso de Hakan está a nuestro alrededor de nuevo. También ofertará por el proyecto, estoy seguro. Sí, come, por favor. Están muy ricas. Muchas gracias, querida amiga. ¿Qué pasa? El vestido. Olvidé el vestido. Olvidé el vestido que me diste. Ay, Nazli, creí que era algo serio. No es importante. Si es necesario, hago otro y ya. Deja de preocuparte, por favor. Lo siento mucho. Me fui demasiado rápido. Estaba muy molesta. No es tan importante. Pero puede ser una gran oportunidad para regresar a ese lugar y confrontar al señor Ferit. No, no es posible, Fatos. Que se lo quede si quiere. Nunca voy a regresar ahí. Está bien, cálmate y come. Te ayudará a volver a sentirte feliz. Es esto. ¿Alguien ha visto a Dennis? ¿Te llamó? Ay, Dennis. Lo vi en la fiesta, pero se fue rápido y no lo he vuelto a ver. Así es, mi hermano. Quisiera que estuviera siempre ahí, pero nunca tiene tiempo para venir a firmar los documentos una vez al año. Ferit, deberías llamarlo. Si yo lo hago, no contesta. Siempre está ocupado con su música en casa. Anda, llámalo. Está bien, yo me encargo. Salúdalo de mi parte. Llamando a Dennis. Nunca lo veo. Llamada de Ferit. ¿Hola? ¿Ferit? ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, Dennis. Aquí estamos tu hermano, su esposa Zeynep y yo. ¿Tú cómo estás? Bien. Me siento muy bien. Me alegro. Oye, ¿cenamos esta noche? Digo, para hablar. Hoy no puedo, tengo otros planes. Conocí a una chica. Y voy a salir con ella. Es decir, eso espero. Ella aún no sabe que me interesa. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No lo sé bien. Acabamos de conocernos, pero me gusta mucho. Y creo que puedo enamorarme. Ya se enamoró. ¿De nuevo? ¿Y Alia qué pasó? Su romance con ella es como el tipo de cambio, sube y baja. ¿No es verdad? Todos están felices por ti, Dennis. Sí, claro. Se están burlando de mí, ya lo sé. Pero esto es muy diferente. Ella tiene una forma de ser muy especial. Es alegre, pero al mismo tiempo ella es muy seria. Estoy seguro que me enamoraré de ella.
De nuevo me quedé sin trabajo. Tengo que buscar otro. Nos habías dicho que te gustaba y el sueldo era muy bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Encontraste un trabajo mejor en la fiesta japonesa y no nos quieres decir? Olvídalo, Asuman. No encontré otro trabajo. ¡Ay! Pensé que me gustaba, pero me di cuenta de que no. Es todo. El jefe es odioso. Es un hombre muy extraño. Olvídalo. Psst, traigan sus platos, por favor. Te despidieron, ¿no es cierto? Estoy segura que discutiste con él, te opusiste a todo y finalmente te despidieron. Era el trabajo perfecto. El jefe se ha puesto. ¿Por qué no cocinaste lo que él quería? ¿Por qué? ¿Perdona? No puede ser. ¿Es en serio? ¿Estoy obligada a hacer todo lo que quiere ese hombre? ¿Eso es lo que dices? ¿Solo porque es apuesto? ¿Crees que soy de ese tipo? No me importa lo que piensen. Yo no soy esclava de nadie. Soy una mujer con integridad y muy honesta. Además, no puedes cuestionarme. ¿Para eso viniste aquí? Está bien, haz lo que quieras. No se puede hablar con ustedes. Cálmate, Nazli. ¡Vete! Asuman no quiso molestarte. Llamada de Dennis. ¿Quién es? Dennis. ¡Qué suerte! Se va uno y llega el otro. Me alegro mucho. Bien hecho. ¡Contesta! ¡Hazlo! Hola, Dennis. ¿Nazli? Hola. No escucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, reuní muchas cosas que pueden servir en el refugio de animales. Periódicos, mantas, almohadas. Y quiero llevarlas. ¿Me podrías acompañar? Sí, dile que sí. Dile que irás con él. Sí, dile. Suena bien. Ellos se pondrán muy felices. Perfecto. Entonces, nos vemos. Señora Iqbal, ¿me da el número telefónico de la señorita Nazli? Claro, se lo enviaré ahora mismo. Muchas gracias. Número telefónico, señorita Nazli. Amiga, es tarde, ya me voy. Está bien, nena. Mensaje, ¿de quién? No dice el nombre, voy a ver. Señorita Nazli, me disculpo por la de anoche. Creo que crucé un poco la línea. Ferit Aslan. Déjame ver. ¿Puedes creerlo? Que cruzó un poco la línea. Ese hombre es tan egoísta hasta para pedir disculpas. No importan sus disculpas. Mokusai. ¿Qué escribiste? Mokusai. ¿Eso qué significa? Nuevo mensaje. Mokusai. ¿Debe ser japonés? Púdrase. Refugio de animales.
adorables. Apenas puedo contener las ganas de abrazarlos a todos. Pero no puedo llevarme a ninguno. Mi gato se volvería loco. ¿De verdad hablas con los perros? Ay, no, solo intento comunicarme con ellos. Lo dicen con la mirada. Cuando los ves a los ojos, comprendes lo que sienten. Se ven tan tristes. Tienes un don para tratar con los animales. Pero yo no lo hice tan mal. Claro que no, lo hiciste muy bien. Cuando el asistente te dio la escoba y cerró la puerta, pensé que saldrías corriendo, pero no lo hiciste. Y trabajaste muy bien. No esperaba eso de alguien como tú, Dennis. ¿De alguien como yo? Bueno, acéptalo, no pareces el tipo de persona a la que le gusta barrer. En realidad no me conoces bien. Si tienes tiempo, podemos ir a algún sitio a conversar. De acuerdo. Desde que nos conocimos, solo nos hemos enviado mensajes. Y dime, ¿quién eres? ¿Qué haces? Además de trabajar como mesera. Trabajo como mesera de vez en cuando, para ganar algo de dinero. Soy estudiante, terminando mi maestría. ¿Y tú? Yo, pues, me dedico al arte. En realidad, soy músico. Pero háblame de ti. Es decir, ¿qué estudiaste? No lo has dicho aún. No, la verdad es que hoy tuve un día muy estresante. No quisiera hablar sobre esas cosas. Mejor cambiemos de tema. Dime qué haces para vivir. Ya te lo dije, soy artista. Es tu turno. ¿Qué estudiaste? Dime. Está bien, pero adivina, ¿qué seré cuando sea mayor? Veterinaria. No, te equivocas. ¿Profesora? Es que dices las cosas muy bien, de una forma hermosa. Frío. ¿Doctora? Imposible, me desmayo cuando veo sangre. Ah, Dennis. Ven conmigo, ese olor me llama. ¿Quieres un cuarto o la mitad? Entero. ¿Qué? ¿Entero? La mitad. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenidos. Gracias, queremos dos mitades, una con picante. Muy bien. Quiero probar la salsa picante. Deliciosa. Yo también la quiero con picante. Sí, señorita. Con un poco de tomillo, pero agréguelo mientras la carne está en la parrilla para que se impregne. Y añada la salsa picante al final. Claro, como usted desee. Vaya, eres una experta. Por favor, el mío igual. Con gusto, ahora mismo. ¿Te gustó? ¿Tú qué crees? Estuvo delicioso. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Están bailando salsa? ¿O será bachata? ¿La conoces? Acabo de regresar de Sudamérica. Aprendí algo. Siempre la escuchaba. ¿Te gustaría bailar? Sí, pero no lo hago bien. Menos cuando hay mucha gente. Me da vergüenza, soy muy mala. Vamos. ¿A dónde? ¿A bailar? ¿Estás loco, no? Sí, vamos. Dennis, por favor, me da vergüenza, soy muy torpe para no, eso. No, no digas eso. Ven.
¡No sé bailar! No pasa nada, yo aprendí hace poco. Puedes hacerlo, estoy seguro. ¿Sí? ¡No tengas miedo! Hola, ¿cómo están? Interesante. Es muy culto y alegre. Habla de arte, baila, le gusta la comida callejera. Y lo mejor es que ama a los animales, y ellos lo aman a él. Quiere decir que es un buen hombre. Pero, ¿por qué no le dijiste nada sobre ti? No lo sé. No me sentía cómoda. Después de todo lo que ha pasado en mi trabajo, no quise hablar sobre mí. Pero él es muy educado. No insistió. ¿Es rico? Pero humilde como nosotras. No tiene nada que ver con el otro. Ambos son ricos, pero Dennis es un gran ser humano. Un hombre noble. Si le hubiera pedido al otro que comiera comida callejera, estoy muy segura que le habría pedido al vendedor el permiso sanitario. ¡Basta! Ya deja de pensar en él, olvídalo. Ya no hablemos más sobre eso. A primera vista es un caballero. Pero es una mala persona. Tiene problemas mentales. Sin vergüenza. Vulgar. Y otra firma aquí abajo. Señor Ferit, no he podido encontrar a un buen cocinero. Han venido muchos candidatos, pero ninguno cumple los requisitos. Está bien. Puedo esperar un par de días, pero intenta conseguirlo. Muy bien. Si planeas salir a cenar, acompáñanos esta noche. Yo sé que te gusta la comida del restaurante al que iremos. Nos reuniremos todos. Sí, así puedo ver a Bulut. De acuerdo. Por cierto... También invitaré a Nazli. Bulut no ha dejado de insistir. Además, quiero conocerla y agradecerle por todo. ¿Agradecerle qué? Se le pagó muy bien por su servicio. Si surge más trabajo, tal vez no pueda ir. Bien, Ferit, mi piadoso y apuesto amigo. Dime, ¿qué sucede? Habla. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Me estás escondiendo algo sobre esa chica, Nazli. Cuéntame. Estoy muy ocupado, Engin. Busca a otra persona con quien entretenerte. Ferit, somos amigos desde hace mucho tiempo. ¿Sabes a qué chica besé por primera vez? Y yo también te conozco muy bien. Hay algo especial en Nazli. Puedo darme cuenta. ¿Qué es? Por favor, mamá, llama a Nazli. Cariño, ya lo hice, pero no contesta. Nos llamará después, estoy segura. Ush. Esperemos un poco, ¿de acuerdo, hijo? No, llámala de nuevo. ¿Lo ves? Es ella. Hola. Buen día. ¿Me llamó? Soy Nazli. Nazli, hola, soy Zeynep. La madre de Bulut y hermana de Ferit. Buen día, señora Zeynep. Hola, lamento llamarte ahora. Pedí tu teléfono en la oficina. Quiero pedirte algo. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Nazli. Bulut se la pasa hablando de ti. Y me enteré que ayudaste mucho a Ferit con los señores Nakatani. Quiero conocerte... Y agradecerte también. Nos daría mucho gusto si fueras hoy a cenar con nosotros. Me encantaría conocerla, señora Zeynep. Pero lo que ocurrió esa noche fue accidental. No tiene nada que agradecerte, ¿verdad? Pero, ¿si nos acompañas esta noche? Es que ya tengo otros planes. ¡Nazli!
¡Por favor, por favor, por favor! Blood, ¿cómo estás? Si vas con nosotros, estaré bien. Pero si no vas, me sentiré muy mal. ¡De verdad! De acuerdo, entonces iré. ¡Qué bien! Perfecto. Nos vemos a las 8 en el restaurante, ¿está bien? Te enviaré la dirección ahora mismo. Está bien, señora Zeynep. Nos vemos más tarde. Vaya, has vivido muchas cosas en 10 días. Ya tienen un pasado juntos. Solo ha cocinado para mí, Engie, no exageres. Hasta pasaron una noche juntos, tú, Nazli y Bulut. Eso solamente fue para hacer feliz a Bulut. Muchas cocineras han llegado y se han ido de tu casa. Ninguna te había interesado. Además, adorabas los platillos de Nazli. Solo eran buenos, no los adoraba. Ferit. Bueno, como te dije, te entiendo, pero si solo está buscando a un marido rico, ¿por qué trabajaría como cocinera? No lo sé, Kim. Quizá cometí un error. Pero tal vez ella estaba jugando conmigo, no lo sé. Realmente no estoy muy seguro. Ay, Fatos. Me quedé paralizada cuando hablé con ella y acepté su invitación, pero no quiero ir. ¿Crees que Ferit irá, verdad? Si él va, soy capaz de irme del restaurante. No lo soporto. ¿Y por qué te importa? No irás por él. Simplemente no le hables. Por supuesto que no lo haré. Iré solo por Bulut. Su madre me pidió de favor que los acompañara. Olvida eso. No me gusta. Eso te queda muy bien. Hola, Nazli. Me alegra que hayas venido. Soy Demir, el padre de Bulut. Mucho gusto. No le dimos otra alternativa. Soy Zeynep, la madre de Bulut. Un gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Bulut? Ven aquí, siéntate a mi lado, ¿sí? Este es mi lugar. Mira, ya está aquí Bulut. ¿La señorita Nazli llegó? Espera, no es la señorita Nazli. Ella es mi amiga. ¡Oh, vaya! Llamada de Zeynep. ¿Sí, Zeynep? Ferit, te estamos esperando. ¿Dónde estás? Ya iba en camino para allá, pero tengo que regresar. Creo que no podré llegar con ustedes al restaurante. Entiendo. Entonces, llegarás en 10 minutos. Bulut se pondrá feliz. ¿Bulut? Tu tío ya viene. ¡Ay! Se puso muy contento. Muy bien. Entonces, te esperamos para ordenar. No tardes. Nos vemos. Adiós. Vaya, desearía haber visto la cara del señor Nakatani en ese momento. Oh, más bien deberían haber visto mi cara. Cuando derramé la bebida sobre su vestido, no sabía qué hacer y empecé a rezar. Estaba muy avergonzada. Ferit no cuenta las cosas como tú. Parece que fue muy divertido. Me habría gustado estar ahí también. Sí. No creo que lo hubieran disfrutado. Al contar la historia suena divertido, pero en ese momento me quería morir. Aún así me habría gustado verlo. ¿Por qué dices eso, Nazli? Sí, fue muy divertido. ¿Mi tío no se rió? No puedo decir que le pareció gracioso, ¿sabes? Él estaba un poco lejos en ese momento, pero cuando se acercó su mirada era de rabia. Tal vez se rió después, pero cuando ocurrió tu tío debe haber mirado a Nazli como si quisiera matarla. Creo que lo habría intentado si no hubiera habido tantos testigos. Hasta ahora no he cometido ningún crimen. Hola. Buenas noches, Ferit. Siempre he respetado las leyes. Pero parece que la señorita Nazli es algo diferente. Pues nunca les hago propuestas extrañas a personas indefensas, especialmente si están ebrios. Pero se podría hacer con adultos sobrios. No, esa es una característica de los hombres de negocios de sangre fría como usted. Bulut. ¿Mm?
Pronunciaste estas palabras como si dijeras asesino a sangre fría. Así es, creo que no son tan diferentes entre ellos. Ambos hacen un análisis meticuloso y calculan cada movimiento para luego realizarlo a la perfección. Yo creo que cualquiera puede convertirse en asesino si se le provoca lo suficiente. Tío, ¿por qué hiciste que me tapara los oídos? ¿Ustedes estaban hablando de zombies? No, cariño. Sabes que está prohibido hablar de esos temas en la mesa. Los zombies no existen, hijo. Escucha, Ferit. Nazli no te conoce bien. No sabe que estás bromeando, ¿cierto? Cada broma lleva algo de verdad, señora Zeynep. Así que creo que es mejor que el señor Ferit y yo mantengamos distancia. Bulut y yo sabemos muy bien que mi hermano Ferit es una persona muy bondadosa. ¿Verdad, cariño? Sí, mi tío es como un buen pan de dulce o como un pastel. Oh. ¡Qué sorpresa! Me alegra que hayan venido. ¿En dónde habían estado, amigos? Yo no les dije nada. Ellos quisieron venir a agradecerte en persona. ¿Sabíamos que había comida? Sí, hay comida suficiente. Pasen todos. Y siéntense. Adelante. ¿Consiguieron el trabajo? Sí, lo hicimos. ¡Genial! ¿Y qué haces? ¿Puedo ayudarte? Estoy cocinando pasta. No es nada complicado. ¿Hago ensalada? Sí. Pero ten cuidado con el cuchillo. Nazli, ¿por qué renunciaste? ¿Acaso mi tío se enojó contigo porque ocasionamos un lío? No, claro que no, no fue eso. Bulu tiene razón, Nazli. ¿Por qué te fuiste? No lo entiendo. ¿Querías hacerlo o Ferit te echó? Por favor, dime. Estamos acostumbrados a escuchar los problemas de este tipo con los cocineros. No nos sorprenderemos. Yo quise. Al parecer hubo algunas cosas que le molestaron al señor Ferit. Y yo no podía tomar mis cursos de verano en la escuela. Era lo mejor para los dos. Mamá, no tengo nada de sueño. ¿Podemos ir a casa de mi tío, por favor? Bulut, cariño, ya es tarde. Nos iremos a casa. Papá, llévame, por favor, por favor. ¡Vamos! Hijos. Por favor, siempre toca música para nosotros. No me digas que quieres tocar la batería de tu tío de nuevo. Tal vez podemos beber el café en su casa. Aún es temprano. Yo debo irme. Nada de objeciones, iremos todos. No, no puedo. Me voy. Pero tío, tenemos que ir todos juntos. No te molestes, yo puedo hacerlo. Muchas gracias, estaba deliciosa. Nadie cocina la pasta como tú. No exageres, es un platillo bastante sencillo. Denis. Se acabó. Se terminó. No quiero que te disculpes. Ni yo quiero disculparme contigo. Antes que nada, seré tu amiga. Es lo que más me importa. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Bueno, amigos, pongamos algo de música. Bueno, Nazli y yo iremos en tu auto. Sí, está bien. Vámonos. Nazli, sube al auto. Nosotros lo seguiremos. Nazli, tú debes sentarte enfrente, ¿de acuerdo? Está bien, cariño, sube, vamos. Nazli,
Nazli, ¿sabías que la casa de mi tío es muy bonita, es muy grande? Él es muy divertido y tiene un tambor enorme. Decían que era más grande que yo cuando era pequeño, pero ahora que yo soy más grande, veo el tambor muy pequeño. Mi tío siempre ha tocado canciones muy bonitas para mí y nunca las olvido. Bulut, me doy cuenta que lo quieres mucho. Sí, es verdad. Quiero mucho a mis tíos, a los dos por igual. ¿Verdad, tío? Pequeño monstruo, me halagas para que no me sienta mal. Tío, por favor, no es necesario que lo haga. Tío, ella es Nazli. ¿Qué haces aquí? Qué linda sorpresa. ¿Tú eres su tío? Espera, para mí también es una sorpresa. Tío, ¿ya conocías a Nazli? Claro que sí, Bulut. Es mi compañera de baile. ¿Y sabías que prepara las galletas más deliciosas? Eso no lo sabía, pero sé que le encanta la comida callejera. Tu tío es un experto en bailes latinos y sabe limpiar muy bien. ¿Ustedes ya se conocían? Por favor, entren a la casa. Hablaremos adentro. Vaya, qué pequeño es el mundo. Así es, qué casualidad. Yo trabajaba, muchas gracias. Era la cocinera del señor Ferit, pero fui a un evento para ganar algo de dinero extra. Y después me enteré que lo había organizado su compañía. Ah, ¿eres cocinera? Sí, me descubriste. Me gradué de la escuela de gastronomía y estudio la maestría. Muy bien. Anoche intenté adivinar cuál es la ocupación de Nazli, pero no lo descubrí. Así que, ¿trabajas con Ferit? Ah, entonces se acaban de conocer. Sí, nos conocimos en un evento. Y yo no lo sabía, aunque somos familia. Es increíble. Espera un segundo, entonces, ¿no has probado los fantásticos platillos de Nazli? Es la mejor, nadie cocina como ella. Ni siquiera mamá. Shh, hijo. Bulut, ya verás cuando lleguemos a casa. Solo sabía que tratas y hablas muy bien con los perros y que eres buena bailarina. Entonces, ¿por qué ya no trabajas para Ferit? ¿No conoces a Ferit? Al menos Nazli pudo resistir 15 días, pero finalmente se fue. Por eso la invitamos esta noche. Queríamos conocerla y agradecerle por lo que hizo. Eres una gran cocinera. Bailas muy bien y hablas con los perros. ¿Tienes más talentos escondidos? Dinos. Eso solo es lo que descubrimos de ella en 15 días. Bueno, son cosas muy sencillas. No se puede comparar con lo que tú haces. Cantar frente a una audiencia, ¿qué valor tienes? Lo bueno es que yo solo torturo a mi compañera de apartamento y a mi hermana cuando canto. No es para tanto. Además, no estoy muy segura de cantar bien. Escuchen, Alia empezará a cantar en el lugar de Tanju. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Felicidades! Empezará mañana. Iremos a apoyarla. Nazli, ¿quieres ir? No sé. No creo que pueda. ¿Por qué no? Debes ir a apoyarme. Y puedes llevar a tu amiga y a tu hermana. De acuerdo. Les diré. Creo que les gustará ir. Ferit, tú irás también, ¿verdad? Estoy muy ocupado, pero puedo ir a visitarte otra noche. Eso es una pena. Me encantaría que fueras. ¿Imaginas que escribirían las revistas? El famoso hombre de negocios Ferit Aslan fue a escuchar a Alia. Mañana haremos una oferta para un nuevo proyecto. Si lo conseguimos, celebramos. Está bien. Mañana quiero verlos a todos ahí. Entonces tú lo celebrarás con Alia, pero nosotros no podremos porque nos iremos de viaje. Porque ya lo tengo todo planeado. Oye, necesitamos unas vacaciones, ¿verdad, cariño? ¿Estás seguro de que conseguiremos el proyecto? Por supuesto. Estoy ansioso por ver la cara de Hakan. ¿No es así, socio?
querido, no me digas que sigues trabajando en la oferta de mañana. Así es, amor. Estoy calculando qué tanto puedo subir mi oferta. Pero tus empleados ya trabajaron en eso. Olvídalo. Ya lo harás mañana, por favor. Es tarde. Tengo que revisar todos los detalles. Debo saber cuál es mi límite exacto para poder saber cuánto puedo ofertar para obtener el terreno. Nunca me han gustado este tipo de transacciones. ¿A qué te refieres? Las ofertas son meticulosamente controladas, sin manipulaciones. Son solo simples ofertas. Porque con negocios como este no estamos en igualdad de condiciones con el señor Ferit. Ellos tienen suerte, sus fortunas son de sus ancestros. Pueden pagar lo que sea y es obvio que para ellos no importa la cantidad. Ellos son tan ricos que pueden pagar lo que sea. Hakan... Cariño, solo estoy diciendo la verdad. Yo llegué hasta donde estoy por mi esfuerzo, ¿entiendes? Trabajé muy duro, no tuve un padre ni un abuelo rico, ni heredé una fortuna. Solo puedo competir con Ferit usando mi inteligencia, es el único recurso con el que cuento. Ellos lo llaman juego sucio y yo lo llamo justicia. Querido, escucha, no lo olvides. Nuestro dinero proviene de mi padre. Así es. Tú usaste tu inteligencia y creamos esta empresa. Fue... un gran progreso. Hicimos todo juntos. Y eso es suficiente. Anda, vamos a dormir. Ve a acostarte, ¿sí? Ahora voy. Te lo prometo. Sube. Está bien. Pero no tardes. De acuerdo. Descansa. No, Demet, no es suficiente. Tengo que exprimir a Ferit hasta que ya no pueda más. Solo así será suficiente. Solo así. ¿Sueño? Déjame ayudarte. No, no es necesario. Lo dejaré aquí y limpiaré mañana. Nazli, te ves muy bien. Muchas gracias. Por cierto, yo hablé con los músicos. Tocan de vez en cuando en ese lugar y me llamarán cuando vuelvan a presentarse. Podemos ir de nuevo. Dennis, aún no estoy lista para ir a bailar. No, yo creo que tienes talento. Estás equivocado. Claro que no. Debo irme. ¿Por qué tienes tanta prisa? Buenas noches. ¿Y ahora qué le sucede? Bueno, nosotros también nos vamos. Sí, es muy tarde. Creo que debemos irnos. Vámonos. Azumán, ven, el desayuno está listo. Oye, Nazli, ¿crees que debo llamar a Engin? ¿De quién hablas? ¿Quién es Engin? El amigo de Ferit, el que me dio su tarjeta. La había perdido, pero la encontré. ¡Ay, Nazli, nunca me escuchas! Me hubieras dicho que Engin es el hombre a quien engañaste.
y que piensa que tienes una casa de modas. No lo engañé del todo porque seré una diseñadora de modas exitosa. Y tendré mi propia casa de modas. Fatos, piensa un poco, por favor. Y si se entera de la verdad, quedarías como una mentirosa. Oh, uf, no, no, Fatos. No lo llames a menos que le digas, Engin, la verdad es esta y esta. Ni siquiera podemos pagar nuestro alquiler. Hola, Engin. Buen día, ¿cómo estás? Soy Fatos, la mentirosa. No tengo una casa de moda, soy la compañera de Nazli, la cocinera. Sí, soy pobre. No tengo dinero, no podemos ni pagar el alquiler. Sí, es la verdad. ¡Ah, ah! Engin me colgó el teléfono. ¡Pero qué sorpresa! No te burles. Excelente. Estamos todos de acuerdo en la oferta, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a conseguirlo. Estamos listos. Ferit, por favor, controla a Demir. Que no suba la cantidad para ganarle a Hakan. ¿Qué dices, cariño? No te preocupes. No me interesa lo que haga ese hombre. Zeynep tiene razón, Demir. Olvídalo. Si puede pagar más, que se quede con el proyecto. Está bien, iremos juntos de todas formas. Estoy muy ansioso por ver la cara que pone después de que pierda. ¡Ay, Asuman, date prisa! ¡El desayuno está listo! Va a llegar tarde. ¿Encontraste algo? Sí. En una compañía quieren a alguien para los fines de semana. Es para trabajar en la cocina. Así que les llamaré. ¿Y tú? Solo encontré algo en una casa de novias. Pero buscan aprendices y yo quiero un empleo mejor donde pueda progresar. Enfócate en mejorar nuestro presupuesto. Hola, Engin. Soy Fatos, la mentirosa. ¿Me recuerdas, verdad? ¿Tienes trabajo para mí? Ay, ¿ningún puesto? ¿Algún marido? Eso podría funcionar. ¿Te casarías conmigo? ¡Yo abro! ¡Al fin! Al menos haz algo útil. ¿Sí? Buen día. Estoy buscando a la señorita Nazli. Esto es para ella. Soy su hermana, está en casa, pero yo puedo recibir el paquete. Es del señor Ferit. Ferit Aslan, perdone. ¿Sí, señor Engin? Sí, estoy cerca. ¿Se lo entrega? Está bien. Yo me encargo, señor. ¿Quién era? Es para mi hermana. Nazli, tu antiguo jefe, el señor Ferit Aslan, te envió este paquete enorme. ¿A mí? Qué bueno que recuperé mi vestido. Es tan bonito. Este es el vestido que tu hermana usó en la recepción japonesa donde trabajó. ¿Te quitaste el vestido que usaste para esa fiesta en casa de tu jefe? ¡Qué interesante! Anda, cuéntame todo, por favor, hermana, te escucho. Asuman, Fatos puede contarte todo. De cualquier manera, ya había empezado, pero tienes que decir la verdad, no añadas nada. Asuman, tu hermana ese día fue a la casa del señor Ferit a servirle el café para los invitados japoneses porque ella habla japonés. Solo cuéntame ese momento mágico cuando ella se quitó el vestido. Asuman, deja de imaginarte cosas. La historia no es tan emocionante como piensas. Entonces, dime qué pasó. Cuando llegué a la casa, me quité el vestido. Después de ponerme el uniforme, el que siempre uso. Luego serví el café, que es lo que hago todo el tiempo. Luego enviaron a todos los que habían trabajado esa noche en la villa en minibús y olvidó el vestido. ¡Es todo! ¡Qué aburrido! Me habría sorprendido si hubiera ocurrido algo. La caja es bastante enorme. Pensé que había algo importante adentro. ¿Qué era lo que esperaba? ¿Qué opinan, caballeros? Están listos, ¿verdad? Sí, tenemos los detalles. Hemos trabajado en este proyecto por meses, considerando los costos... Solo dilo. Ya conozco las cifras. Eso no es lo que me preocupa. ¿Conocen el archivo de Púzula Holding? No. ¿Saben lo que ellos ofrecerán? No. ¿Qué pasa si Ferit Aslan sale con una oferta sorprendente? ¿Debo decirles que mi equipo trabajó durante meses y solo tienen esto?
No, queridos amigos. ¡Imposible! Cariño, tranquilo. Como sea, no hay nada más que hacer ahora. Consigamos el proyecto. Tomen el documento y síganme. Adelante. Corta todas esas papas, Nazli. Ahora todas las cebollas. Es demasiado para ti, Nazli. Prepara albóndigas para todo un ejército sin quejarte, Nazli. Por 60 liras, podría quedarme en paz en casa. Psst. Oye, gruñona, dime cómo me veo. ¿Qué importa, Fatos? ¿Vas a ir a una boda? ¿Lo olvidaste, Nazli? ¿Por qué eres tan despistada? Dijiste que nos invitaron a salir. ¿No vamos a bailar hoy? Sí, estamos invitadas. No dije que iríamos. No necesitamos ir a cualquier lugar por una invitación. Fingiré que no lo dijiste. Vas a vestirte ahora y saldremos a escuchar a quien cante hoy. Alia, se llama Alia. No sabes ni su nombre. Hay mucha brillantina en tu cerebro. Iremos a escuchar a Alia y tú solo estás pensando en cocinar. ¿Qué es lo que te pasa, Nazli? Estoy estresada. Estoy muy molesta con mis jefes. Intento meditar para calmarme y cortar papas me ayuda a estar tranquila. Ponerte guapa y maquillarte también es útil para relajar tu mente y dejar de odiar a todo el mundo. Deberías intentarlo. Fatos, Alia también invitó a Ferit. Si él llega, sentiré estrés que no necesito ahora. No quiero ir. ¿Y por qué te importa lo que haga? ¿No lo busques y ya? Distráete con Dennis. ¿Por qué arruinas tu vida solo por un hombre? No la estoy arruinando. ¿O sí lo estoy? Pues eso parece. ¿Por qué debe importar lo que él haga? Bien, le escribiré a Dennis y le diré que iremos. Debiste hacerlo hace más de una hora, Nazli. Tendrás que alistarte rápido. Y guarda esas cebollas. Mi maquillaje se va a arruinar. Ay, no, Fatos, aún te ves perfecta. Gracias, linda. La subasta de oferta sellada ya terminó. Hay 4 compañías disponibles para una licitación abierta. Todos presentaron propuestas. Felicidades a todos y bienvenidos a la sesión. Si todos están listos, comencemos. El precio de apertura es de 300 millones. Escuchemos la oferta de Púzula Holding. Adelante. 540 millones. DH Holding. 330 millones. Redwater Holding. 340 millones. Artex Holding. 345 millones. Es nuestro límite, no más. 535 millones. Púzula Holding. 540 millones. 545 millones. Púzula Holding. 550 millones. No podemos ofrecer más. Retírese. ¿555 millones? ¿Púzula? 560. ¿565 millones? Señor Hakan, debo advertirle. Es nuestro límite. No seremos capaces de pagarlo. Créame, debe detenerse. ¿570 millones? Señoría, 575 millones. ¿600 millones? Amor, ya fue suficiente.
Nuestra compañía se retira de la oferta. No lograste. Gracias, Demir. Felicidades, hermano. Hakan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Cálmate. ¿Qué querías, que le dejara el camino libre? ¿También debo felicitarlo? ¿Pero crees que podrán tener ganancias en este caso? Vaya, ¿sigues aquí, Hakan? ¿Querías felicitarnos? Yo no festejaría tan rápido si fuera ustedes, Engin. Su oferta fue demasiado alta. No podrán terminar el proyecto. Suplicarán mi ayuda al final. Oye, Demet, tú eres inteligente. ¿Por qué dejas que tu esposo diga tantas tonterías? ¿Piensas que son tonterías? Fuimos la primera empresa que aplicó para ofertar. Ustedes llegaron después. Siempre en nuestra contra. Solo saben arrastrarse como serpientes. Eso es una tontería, señora Demet. De nuestra perspectiva de la situación, no somos nosotros la serpiente en este Cuidado, lugar. Cuidado, porque es mi esposa con quien estás hablando. Engin, ya fue suficiente. No lo vuelvas personal contra ella. ¿Saben cuál es el problema, señores? Siempre creen que son los honestos, los buenos en una novela inventada. Pero ninguno de ustedes es santo. Estoy segura. Vámonos ya. Vamos. No saben con quién se meten. Ignóralos, vamos. Ya, vámonos. Fantástico, ¿no? Busquemos un buen lugar al frente. Solo espero que tengan nuestros nombres en la entrada. Escúchala, al parecer sabe mucho sobre bares. Nazli, ¿esperaste mucho? No. Claro que no, acabamos de llegar. Nos conocimos en la fiesta de verano, ¿recuerdas? Nazli y yo fuimos las meseras. Soy Fatos. Tú eres el famoso Dennis, ¿no? Claro. Hola, soy Dennis, pero no tan famoso. Encantada. Llámame Azu. Mucho gusto. Azuman, mi hermana. Va, ya va a comenzar. ¿Entramos? Sí, vamos. ¿Cómo están? Ay, Dennis, es un lugar muy agradable. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Y tú, Nazli? También, se ve lindo. Bienvenidas. Hay una mesa vacía ahí. Adelante, yo iré a ver a Alia. Está bien, no te preocupes. ¿Realmente le gustas? Ya deja de hablar de eso. Estoy buscando trabajo, no un novio. ¿Oferta de trabajo? No seas tonta, reacciona ya. Necesitas una propuesta de matrimonio y él es perfecto para ser tu esposo. Cálmate, Fatos, no quiero que arregles mi vida. Escucha, solo pedí que no me avergonzaras y lo primero que haces es decirle que te he hablado de él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Me preocupo por tu futuro. ¡Deja de culparme! Es un chico lindo. Si él no te propone matrimonio, tú deberías proponerle matrimonio. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Crees que todos quieren casarse con alguien como ella? ¿Por qué dices eso? No seas tonta. No todos los hombres son candidatos perfectos. Además, Pato es solo mi amigo. ¡Qué mujer tan obstinada eres! ¡Mátenme! ¿Por qué? ¡Engin está aquí! ¿Engin otra vez? Hola, ¿cómo estás? Ay, su amigo el gruñón también vino con él. ¿Quién es Engin? ¿Cuántas veces debo explicar quién es Engin? Es el chico del que les hablé, el de la puerta giratoria, amor a primera vista. Es el que piensa que tienes una casa de modas. ¡No puede ser! Ay, Nazli, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Por qué siempre está con él? ¿Y qué, Fatos? ¿Quieres que vaya a preguntarles? ¡Ve a hablar con él! ¡Anda, ve! Nazli, está sugiriendo un suicidio. Azuman, deja de burlarte, te lo advierto. Está bien, tranquila, tranquila. Ay, Nazli, tengo que salir de aquí. Si me ven, no podré recuperarme de eso y no será agradable. Me voy. Fatos, no hagas eso. Tú me obligaste a venir. ¡Vuelve aquí! ¡Adiós! ¡No te vayas, Fatos! Ay, no le importó. Ay, déjala. Pagarás por esto, Fatos. ¿Bebidas, chicas? Muchas gracias. Oye, ¿dónde está Fatos? Se fue, tuvo una emergencia familiar. Sí, un familiar muy cercano. Está bastante enfermo en el hospital. Ella tuvo que irse de inmediato para allá. Hola. Dijiste que vendrías y ganabas el proyecto, pero no creí que fuera en serio. Sí, te lo prometí. Soy Engin. Nazli, mucho gusto. He escuchado mucho de ti, de hecho. ¿En serio? Qué bien.
Conozco a Engin desde hace años. Ella es Azuman, la hermana de Nazli. Encantada. Un gusto. No bebas tan rápido, no te hace bien. Claro, de hecho, lo recuerdo bien. Bienvenidos. Denis, dale mis saludos, me retiro. Gracias.
Gracias por venir. Tendremos un breve descanso y continuaremos pronto. Muchas gracias. ¿Y cómo estuve? Maravilloso. Increíble. Muchas gracias. Fue grandioso. Qué amables. Sentí mucho su apoyo esta noche. Azumán es mi hermana. Encantada de conocerte. ¡Felicidades! ¡Cantas increíble, Alia! Vendré seguido a escucharte. Cuando quieras, solo avísame y dejaré tu nombre en la entrada. Perfecto. Entonces, ¿me regalas tu número de teléfono? Está bien. ¿Por qué se fue Ferid? De hecho, me sorprendió. No pensé que aceptara la invitación. Entonces, consiguieron el proyecto. Señorita Alia, Tanju quiere hablar con usted. Ya voy. No se muevan de aquí. Los veo en un momento. ¿Quieres algo de beber? Sí, claro. Permiso. Permiso. Eres hermana de Nazli. Son muy parecidas. No somos nada parecidas. Somos completamente opuestas. ¿Y salen de noche con frecuencia? Me refiero a ti y tu hermana. ¿Ustedes suelen salir juntas? Ella prefiere quedarse en casa y yo prefiero salir. Mi bebida se terminó. Yo creo que la salsa mejora todas las comidas. Nunca es suficiente. Siento la necesidad de buscar un kebab a esta hora. Oh, vamos a comer kebab, muero de hambre. Oh, mi teléfono estaba en silencio. Ferid me llamó 4 veces. También a mí. Llámale. ¿Te molesta si te dejo? No te preocupes. Está bien, descuida. ¿Está todo bien? No sé. Me pidió que fuera por él ahora. Tú también, Engi. ¿En dónde está? No me dijo, solo que volviera a llamar. Entiendo. Si nos llamó a esta hora, debe ser importante. Lo siento mucho. Yo no esperaba que... No, descuida. Espero que no sea nada malo. No te preocupes. Nos vemos después. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Azumán, ¿qué haces? ¿Qué hablas? Nada, vámonos ya. Deja eso, camina. ¿Dónde se toma el autobús? Ay, hermana, no es el metro de París, esto es sencillo. La parada del autobús está allá. Azumán, dime por qué estás así. La pasamos bien después de que el tonto de Ferid por fin se fue a casa. Eso es cierto, pero incluso después logró arruinar nuestra noche. Tal vez eso quería lograr con su llamada. Es un hombre muy grosero. Cubre a todos con su energía negativa. A cualquier lugar que va, causa problemas. No lo soporto. Hospital Sipaí. ¿Qué pasó? Una hora después de la reunión, hubo un accidente. La señora Lehmann está en cirugía, estable. Bulut también está bien, afortunadamente. ¿Y? ¿Mi hermano y Zeynep dónde están? Tariq, habla, dilo ya. El señor Demir y la señora Zeynep lamentablemente fallecieron. ¿Qué?
¿Qué dijiste? Murieron al instante. El accidente en su auto. No se pudo hacer nada. Ya basta, Tariq. Con eso no se juega. No puede ser. ¡Mataré! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Déjalo! ¡Dime que no la da! ¡No es su culpa! ¡No puede ser verdad! ¡Detente! ¡Basta, Denis! ¡Vuelvas a dejar esa mentira! ¡Él no lo hizo! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilo! ¡Me las pagarás, Tariq! ¡Tranquilo ya, Denis! ¡No puede ser cierto! ¡Déjalo! Ya, tranquilízate, por favor. ¡Ya, suélteme! ¿Dónde está Bulut? Tenía puesto el cinturón de seguridad. Estaba inconsciente cuando lo trajeron. El médico vendrá pronto a darnos más detalles. Está bien, no se encuentra grave. Quedó entre los asientos, tiene heridas en las piernas. Pero no habrá complicación. ¿Qué heridas? No se preocupe. Con fisioterapia él se recuperará pronto. Pero el trauma que vivió no será fácil de superar. Debe descansar. Solo una persona puede subir a verlo. Con permiso. Gracias, doctor. No es posible. ¿Por qué él? No es justo. ¡Denis! ¡Denis! ¡Maldición! ¡Denis! ¡Basta, Denis! ¡Calma! ¡No puede ser! ¿Otra vez frente a esa computadora? Te vas a quedar ciega, niña, ¿no entiendes? Perdóname, Nazli. Ya te pareces a mamá. Estoy revisando las noticias. Quiero estar enterada de todo lo que sucede en el mundo. Sé qué tipo de noticias lees. ¿Quién está con quién y quiénes se besaron? Chicas, sean bienvenidas al tradicional desayuno de señoras. Muy bien. La hora es perfecta para chismear un poco, así que suéltalo ya. Díganme con quién estuvo en Gin. ¿A su mamá le decimos ya? ¿Qué? Fatos, no quiero hacerte sentir mal, pero sí hubo alguien. ¿Con quién? Ferit Aslan. Ay, Nazli, casi me desmayo. Odio tus bromas a esta hora de la mañana. No me refería a eso, hablaba de mujeres. ¿Ya sabes de qué tipo le gustan? Ay, amiga, eres insufrible. No había mujeres. Ferit llamó y todos se fueron. Bien por él, no debe salir por las noches. Trabaja muy temprano. ¿Tiene que pedirte permiso? Huiste en cuanto lo viste entrar al club, ¿no es cierto? Nazli, ¿este no es Ferit? Ah, ¿es sobre el concierto de anoche? Sí, es de anoche, pero no habla del concierto. Nazli, ¿conoces a estas personas? La madre y el padre de Bulut. Demir Kaya y su esposa Zeynep murieron al momento del accidente automovilístico. Otros miembros de la familia están gravemente. Bulut Kaya y Leman Aslan. Pobre niño. Qué triste que los dos hayan fallecido. Condolencias. Lo siento mucho. Lo lamento mucho. Lo siento mucho. Mis condolencias. Lamento su pérdida. Mis condolencias. Mis condolencias. Denis.
Lo siento mucho. Gracias. Bulut, ¿cómo está? Bien. Él trata de recuperarse. Si necesitas algo, por favor, no dudes en llamarme. Gracias. Mis condolencias. Sí, gracias. Lo siento mucho. Gracias. Mis condolencias. ¿Hermana? ¡Dennis! ¿Son parientes cercanos? La señora Demet es hermana de Demir y Dennis. Y la señorita Zeynep fue, como usted sabe, hermana de Ferit. Sus padres eran socios. Hakan trabajó en esa compañía aquellos días. No tienen la mejor reputación. Incluso fue despedido. Sorprendentemente, la señorita Demet se casó con él. Fue un gran escándalo en la familia. El padre les dio dinero. Y no volvieron a hablar. Así fundaron su propia compañía. Hermano, ¿qué te pasó? Querido hermano, ¿por qué nos separamos? Me arrepiento tanto de eso. Sí, ella es. Bulut, no has comido nada. Necesitas comer bien para sanar rápido. ¡No lo quiero! ¡Aléjate! ¡Una cucharada! ¡No lo quiero! Escucha, no podrás recuperarte si no comes. ¡No quiero recuperarme! ¿Cómo puedes decir eso? Cariño, si no te recuperas, tus tíos estarán muy tristes. ¡No comeré! Está bien, calma. Buen día. ¿Qué sucede? No quiere comer. Está bien, no lo obliguen. Que coma cuando tenga hambre. ¿Verdad, Bulut? ¡Yo no quiero comer! ¡Jamás! Bulut, ¿hacen postres deliciosos aquí? Es de chocolate. Es tu favorito. ¡No quiero nada! Está furioso con todos. Con el tiempo pasará, no es fácil para él asimilarlo. Está gritando, no está llorando, pero grita mucho. Yo también lloro, pero no me sirve de nada. Estoy completamente destrozado. Imagina qué siente él. Bulut perdió a sus dos padres. Es un trauma enorme y culpa al hospital. Lo daré de alta hoy. Es mejor que viva esto en su hogar, al lado de su familia. Ah, ¿y cuál hogar, doctor? Dígame. Los padres de mi sobrino murieron. ¿Qué podrá hacer un niño solo en casa? Dennis, puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario. Mamá lo cuidará después. Sí, es lo mejor. Me alegra que pensaras en eso. Lo siento. No se preocupe. Es una tragedia sin igual. Sus reacciones son naturales y las de Bulu también lo son.
pronta resignación. ¿En qué piensas? Pienso mucho en Bulut, Fatos. Es solo un niño. ¿Cómo superará todo ese dolor? No puedo siquiera imaginar lo que siente. Oh, es muy difícil. Afortunadamente tiene a su abuela y tiene a sus tíos que lo adoran. No puedo quedarme aquí sentada. Quiero ir a verlo. Debe estar sufriendo. Está destrozado. Buen día. Buen día. ¿Bulut calla? La habitación del fondo. Muchas gracias. De nada. ¿Viene a ver a Bulut? Así es. Él está dormido. Si desea esperar unos minutos, despertará pronto. ¿Puedo verlo, por favor? La última vez que lo vi, era un bebé. Espera a que lo vea sano. ¿Cuándo saldrá tu mamá? La darán de alta pronto. Hola, Ferit. Buenos días. Lo dejaré dormir. Que descanse un poco. Vendré más tarde a verlo. Adiós. Ferit, me duele la cabeza. Me voy a casa. Está bien, descuida. Mamá y Bulut serán dados de alta hoy. Los llevaré a casa. Denis, tu padre nos pidió a mí y a Demir cuidarte. Desafortunadamente, tu hermano ya no está. Pero yo estoy aquí. Tú y Bulut me tienen a mí desde ahora. No dejaré que nada ni nadie los dañe. No lo permitiré. Me siento muy débil. Quiero descansar. Iré a casa y estaré... Pronto estaré bien, Ferit. Debo ser fuerte. Urgencias. Hospital Sipaí. Shh, tranquila, está bien, amor, calma. Mírame, ¿viste a Bulut? ¿Sí? Estaba dormido, yo volveré más tarde a verlo. Hakan, si vieras lo mucho que ha crecido. Amor, es tu sobrino. Claro que vendrás a verlo. Es de tu sangre, no pueden prohibirlo. Demet, no quiero hablar mal sobre tu hermano, pero ya no está aquí. Ferit y Demir te impidieron ver al niño, no lo olvides. Hakan, mi hermano está muerto. Tranquila, amor. Calma, volveremos. Vamos. Hola. Buen día. ¿Cuál es la habitación de Bulut Kaya? Permítame verificarlo. Habitación 1332, al fondo. Muchas gracias. De nada. ¡No quiero! ¡No quiero a nadie! ¡Déjame en paz! Bulut, la enfermera trajo tu medicamento, amor. ¡No quiero que me toques! Bulut, querido, mira lo que hiciste. Disculpe. No hay problema, voy a regresar más tarde. Bulut, escucha.
Sé que no quieres medicamento, pero si no lo tomas, no te dejarán ir. Toma la medicina y podemos irnos a casa. ¡Estoy bien! ¡Yo solo me iré de aquí! ¡Cuando estén dormidos! ¡Me voy a escapar de todos ustedes! ¿A dónde vas a ir, corazón? No puedes escapar. ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! Basta, Bulut, por favor. ¿Nazli? Hola, Bulut. Vine a saber cómo te sentías. Estoy bien. No quiero ver a nadie. ¡Me tienen aquí a la fuerza! ¡Quiero ir a mi casa! ¡Me obligan a tomar medicamento! ¡Yo no quiero estar aquí! Bulut, por favor. Señorita Nazmiye, no es buen momento. ¿Qué es eso? Galletas con chispas de chocolate. Son tus favoritas. ¿Quieres una? Nazli, quería agradecerte por lo que hiciste por Bulut. No es nada. Me alegra haberles ayudado en algo. No fuiste, créeme. Hace días que no lo veíamos así. Él no estaba nada bien. Sonrió, pero lo más importante, lloró. Te aprecia mucho. Yo también lo quiero. No he sabido nada de Dennis. Sí, ni yo. No quiere aceptarlo, pero no se encuentra bien. Casi no sale de casa. Ya no quiere ver a nadie. Entiendo. Si me necesitan, no duden en llamar. Gracias. Gracias, Nathalie. Llamada de Nazli. Diga. ¿Dennis? ¿Nazli? Te llamo porque estaba preocupada. ¿Cómo estás? Gracias. Hay días buenos y malos, pero pronto estaré bien. ¿Y hoy cómo te sientes? Nada bien, de hecho. ¿Quieres que vaya a verte? ¿Lo harías? Pero no, no vengas hoy. Fue un mal día y yo... gracias por llamar. Me siento mejor con tu llamada. Gracias. Ojalá pudiera hacer más por ti. ¿El autobús 79 me llevará? No lo sé, Nazli. Nunca he ido para allá. Ay, no lo sé. ¡Ya llegué! Hola, ¿qué tal? ¿Qué sucede? ¿A dónde vas a ir? Hizo galletas para Dennis, el tío de Bulut. ¿Se las llevará? Ah, yo puedo ayudarte. ¿Qué quieres hacer ahí, hermana? ¿Qué es lo que tú harás, hermana? Imagino que tendrán una conversación privada. Ay, ¿de qué hablas? ¿Qué conversación privada? Las hice para Bulut y me pidió que también la hiciera su tío. Así que las iré a entregar. Sí, está bien, entonces te acompañaré. Me gustaría saber en dónde vive el artista. Vamos, entonces. Nos vemos. Con cuidado. ¡Nos vemos, patos! Sí, hasta luego. Ay, Asuman.
¿Nazli? Buen día. Te traje unas galletas. ¿Galletas? Así es. Digo, le llevé unas a Bulud para animarlo. Después pensé en venir contigo. Y dije, quizá también le ayuden. Y a su mamá vino. Quería darte mis condolencias. Gracias. Disculpen, por favor, entren. Sí, me ayudarán. ¿De qué están rellenas? De chocolate, espero te gusten. Mi favorito. Siéntense en lo que preparo el café. Ven conmigo, apuesto sobrino. Hay que ver algo juntos. Una almohada para tu espalda. Espera. Creo que así está mejor. ¿Estás cómodo, Bulut? No alcanzo el control remoto. Toma, aquí tienes. De acuerdo, señorita Iqbal. Ferit, puedes venir. Bulut, me llevaré tus cosas, no me tardo. Me llamo Iqbal. La enfermera llegará mañana. También se encargará de la fisioterapia. Ferit, sé que no será sencillo, pero recuerda que estoy contigo. Lograremos superarlo. Gracias. Iré a saludar a Bulut y después me iré. Ve. Oye, Azuman, no toques ahí. Ya traje el café. Qué amable. Aunque yo no soy como mi hermana. Me aburre la cocina. Denny, siempre he querido aprender a tocar la guitarra. ¿Podrías enseñarme? Primero se necesita talento. Es mejor que tomes un curso. Denis, ¿sabes tocar todos estos instrumentos? ¿Quieres ver mi primera guitarra? Claro que sí. Mi papá me la regaló en la primaria. Entonces es muy valiosa. Así es. Muy bien, señor Bulut, fue suficiente por el día de hoy. Bulut, apagaré la tele, ¿no la estás mirando? Claro que sí. Te dije que te leería una historia cuando se fuera Engin y tú estuviste de acuerdo. No, yo no quiero. Quisiera un helado. No se puede, ya es hora de dormir, mañana te lo compro. No, lo quiero ahora mismo, si no... ¡Quiero un dulce! No tenemos nada en la casa. Mañana iré a comprarlo, ¿te parece? Si Nazli estuviera aquí, habría preparado algo. ¿Cuándo irá a venir? Oye, Bulut, Nazli ya no vendrá. Otra cocinera y una joven nos ayudarán. Ellas prepararán todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Así que vamos a dormir. Ven aquí, con cuidado, mi pequeño monstruo. No estuvieron deliciosas. Me alegra que te gustaran. Ya es tarde, debemos irnos. No, espera. Quédense más tiempo. La verdad es que no quiero estar solo. Te entiendo. Pero tenemos que llegar a la casa. Azuman tiene que estudiar. Vendremos otro día, ¿está bien? Denis, no te preocupes. No te dejaremos solo.
Dennis, ¿quieres ir al refugio conmigo mañana? ¿Necesitan quien limpie las jaulas? No, yo pensé que podría ayudarte a pasar tiempo con los animales. Y tal vez te animes a adoptar uno. Podría ser un perro o un gato. Créeme, tener un animal en casa es de mucha ayuda. Tienes razón, es cierto. Pero ni siquiera puedo cuidarme yo solo. ¿Puedes creerlo? Pero lo pensaré, te lo prometo. Gracias. Nazli, verte me ayuda mucho. Vuelve a venir, por favor. Adiós, Dennis. No, señoras. Si no son capaces de encargarse de un pequeño, entonces cambien de profesión. Esto no es aceptable. He cuidado niños durante muchos años, pero nadie como él. Como perdió a sus padres, quise ser considerada, pero esto es demasiado. Aunque ustedes quieran seguir trabajando, ya no estamos interesados. Se les pagará su salario, por favor, por acá. Ese niño es un monstruo. Estoy de acuerdo. Llamando a Nazli. La persona que intenta llamar no está disponible. Por favor, deje su mensaje después del tono. Hola, Nazli. Habla Dennis. Te tengo una oferta de empleo. Quiero que cocines para mí. Sé que no soy tan complicado como Ferit, pero yo no soy difícil. Así podrás hacer tu tarea de la escuela y yo comeré mejor. No es broma. Espero tu mensaje. Buen día. Ay, Fatos, dámelo. Estamos comiendo sin parar. Hermana, ya me voy. Azumán, querida, por favor, no apagues tu teléfono, ¿sí? Quiero poder comunicarme contigo, por favor. Sigo sin creerlo. ¿Qué clase de escuela de verano tienes, Azumán? ¿Por qué preguntas, Fatos? Somos más de 20 alumnos. Claro que los maestros asistirán. Es un curso de entrenamiento como prácticas. Solo son 4 días, pero después regresaré. Increíble. Esas escuelas son las mejores. Mira, transferencias, hoteles, hospedajes, todo está pagado, pero solo necesitamos un poco de dinero para los gastos personales. Ahora entiendo su amabilidad. Necesita dinero. Uh-huh. Azumán, mira, si mamá se entera de esto, a mí también me regañarán. Mi querida hermana, siempre eres tan generosa. Por cierto, mi mamá dice que no te ha localizado. ¿Será una coincidencia o no? Pero tal vez tu teléfono está apagado. ¿Qué, apagado? ¿Por qué no me avisaste antes? Siempre me dices que no apague mi celular y el tuyo casualmente se quedó sin batería. ¿Cómo te localizamos? Su teléfono es viejo y no funciona bien. Nazli hace lo que puede para que siga funcionando. No siempre será así. Cuando tenga un buen trabajo, lo verán. Me compraré el mejor, eso te lo aseguro. Tenías un buen trabajo, Nazli, pero lo perdiste, ¿no es así? No necesito su dinero, Fatos. Bien, tengo que salir corriendo. Querida Fatos, besos. Hermana, adiós. Nos vemos luego. Anda, con cuidado. Hablé con Engin. ¿Y qué pasó? Sí, lo llamé. Nos hemos visto un par de veces. Cuando se haya encariñado conmigo, le diré la verdad. Le diré que no soy dueña de una casa de modas, pero que lo seré pronto. ¿Por qué esperas, Fatos?
Estoy segura que también le gustas mucho a él. Imagínate, podría ayudar a abrirla. No creo que se oponga, ¿verdad? Te volverías famosa y te veríamos en la televisión. La famosa diseñadora Fatos. Así es. Ganaré mucho dinero y abriré un restaurante para ti. Japón y Anatolia. Fusión gastronómica. ¡Oh, súper! A su man y tú son iguales, Fatos. Son unas soñadoras. Así no es la vida, Fatos. ¡Qué vergüenza, Nazli! Tal vez nuestros sueños sean similares, pero nuestros estilos no. Por favor. ¿Me sirves más té? Te agradezco. ¿Quieres dos terrones de azúcar? Ah, no. Ya no como azúcar. ¿No consumes azúcar? La verdad, fue difícil, pero llevo 5 años sin consumir azúcar. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí, así es. Muchos años. Es la primera vez que vengo a tu casa. Es hermosa. Digo, creo que refleja tu estilo. Es alegre, sin muros, con muchos toques artísticos y descuidada. ¿Tú dejaste de serlo? Sí. ¿Renunciaste a ser descuidada? Ser descuidado es una forma de vida, ¿no crees? Sí, así es. Cuando era niño, escondía cosas que no quería que mi hermano encontrara. Demir, casi no entraba a la habitación porque tenías un desorden. Digo, él no era como nosotros. Bulut también lo es, ¿lo sabías? Claro. Es descuidado. Mi hermano se molesta, pero no le dice nada. Dijo, ya murió. Lo olvido. ¿Cómo podré acostumbrarme? Denis. Hermano. Cariño. Yo aquí estoy. Los dos nos apoyaremos. ¿Está bien? Quisiera abrazarte. Ven. Oh, mi mamá me llamó muchas veces. Hasta dejó un mensaje. Fatos, ven. ¿Qué sucede? Ven para acá. Escucha. Hola, Nazli. Habla Denis. Te tengo una oferta de empleo. Quiero que cocines para mí. Sé que no soy tan complicado como Ferit, pero yo no soy difícil. Así podrás hacer tu tarea de la escuela y yo comeré mejor. ¡Bien! ¡Súper! Fatos, ¿qué tiene de bien ahora? ¿Qué le diré? Son buenas noticias, Nazli. Tendrás un trabajo y además estás al borde de tener un nuevo amor, amiga. Fatos, ¿qué te parece si empezamos a preparar mi boda? Es evidente que le gustas a ese hombre. ¿Por qué te burlas? ¿No te has dado cuenta que está loco por ti? Cuando empieces a trabajar para él, seguro se conocerán más. Pero estaría mejor si hacemos la propuesta de matrimonio de inmediato. ¿Entonces acepto el trabajo? Fatos, solo somos amigos. Es un hombre bueno y es mi amigo. Bueno, las cosas podrían cambiar.
¡Ay! Es mi culpa preguntarte. Ya vete a trabajar, Fatos. Está bien, no lo aceptes. Ganarás una medalla a la mujer más orgullosa. Lo pensaré, no estoy segura. ¡Ay! Voy a preparar el café y después retomaremos el tema. Hace mucho tiempo que no compongo. Mi relación con Al ya no estaba bien. Así que fui a México un tiempo. En las revistas había una mujer junto a ti en un bar. ¿Era Alya? ¿Quién acompaña al soltero millonario y más talentoso? Esa relación se terminó. Ahora somos amigos. ¿Ah, sí? Es que hay alguien más. ¡Ah! ¿De quién se trata? La acabo de conocer. No quiero apresurarme. ¿Cómo? ¿No estás seguro de tus sentimientos? No, no es eso. Quiero que ella también esté segura. No quiero apresurar nada. Porque cuando las apresuras, sabes que todo termina mal. Digo, mi caso fue diferente. Lo sé. Tú te apresuraste. Y Ferit no tenía ninguna prisa. Estuvieron a punto de casarse. ¿Te sirvo más café? Gracias. Estoy segura de que le gustas a ese hombre. Fatos, ¿sigues pensando en eso? Me estás matando, amiga. Nazli, solo estamos soñando despiertas. Digamos que Dennis se quiere casar contigo. ¿Te imaginas? ¿Qué pensaría el otro? ¿De qué otro insinúas? Lo entendiste, no me engañes. Hablo de Ferit, obvio. Enloqueciste, Fatos. No es mi novio y nunca lo fue, ¿escuchaste? Se molestaría, se pondría celoso.